Bueno, estamos con la gente de San José, estamos con los muchachos de San José que hoy lograron pasar a la final. Profesor, ¿cómo está? Muy contento por el trabajo que vienen haciendo los chicos. Bueno, ya el trabajo de los chicos viene realizándose ya un año. San José está constituido, digamos, a nivel San Juan de Urigancho y también participa en lo que es la Liga de San Borja, ¿no? Los chicos que ustedes ven, acaban de jugar, son chicos entre 14, 15 y 16 años que están representando a San Juan de Urigancho en la Liga de San Borja, ¿no? Agradecer, digamos, a Vez Cable y al señor Carlos Latorre por estar aquí y apoyar en el impulso hacia el deporte, ¿no? Acá puesto... ¿Chavi te dicen? Sí, me dice Chavi. Ajá. ¿Quién te puso Chavi? En sí, mi profesor, porque me estima bastante y ya, pues, feliz por la victoria que hemos tenido, los dos goles. Uno de mis compañeros Reyes y otro mío. Felicitar a cada uno de mis compañeros. Sé que... El segundo, ¿no? Sí, yo metí el segundo. Ya, listo. Sé que en cada entrenamiento dan todo de ellos y está que se pone las pilas ya porque queda poco para la liga que viene. Ya. Y no queremos pasar para la racha, pues. Claro. Tenemos que campeonar en todos los campeonatos que vienen. Cada partido, sacarlo la miércoles. Y sé que con todos mis compañeros que están acá presentes lo vamos a lograr. ¿Tú vas al gimnasio o no? No, nada más. Un entrenamiento, hay ejercicio en mi cuarto y me preparo para. En su cuarto, dice. Me preparo para lo que venga y. Nada, contento de ganar. ¿Cómo te ejercitas en tu cuarto? No, la plancha, brazo, el ejercicio, mano. Todo eso. Para mantenerme en mi ritmo, a mi nivel y. Nada, seguir para adelante. La gente está que te revienta, pero tú sigues serio. Nada. Un poco nervioso, contento por. Por ganar este campeonato y nada, seguir para adelante. Primero agradecer a Vez Cable porque obviamente está apoyando lo que es el fútbol peruano, porque acá muchos chicos obviamente que tienen mucho talento, pero a través del trabajo y el apoyo obviamente con las empresas privadas como es Vez Cable, se hace realidad sueños de varios chicos, ¿no? Porque acá en San Juan de Urigancho es un distrito que es futbolero, es decir, hay varios chicos que han jugado en profesional y en selección nacional. Y bueno, acá Club San José dando lo mejor y trabajando sobre todo con humildad, pero con aspiraciones a ser un equipo en primera profesional, ¿no? Eso es lo que se busca acá con San José. Y invitarle a todos los muchachos, ¿no?, que quieran participar en Club San José, que la puerta está abierta todos los años. Acá es un trabajo serio, bueno, con mucho profesionalismo, y simplemente agradecer a todos y sobre todo a Dios, que gracias a él podemos tener contacto con muchos muchachos acá en el club y sobre todo llegar a primera, porque el club es su sueño, es llegar a primera profesional y trabajamos para eso. Sebastián, ¿cómo estás, Sebastián? Bien, con el equipo, todos. Un gran triunfo y feliz con San José que hemos ganado. Feliz, ¿no? Porque pasan a la semifinal, yo creo que el equipo está bien, sigue avanzando, ¿no? Sí. ¿No? ¿Tú en qué posición juegas? Defensa. ¿Tú eres defensa? O sea, tú, digamos, tú eres un zaguero central que tienes el panorama y que orientas a tus compañeros. Sí, despejando, abriendo. ¿Y cuando se tuercen, qué le dices? Vamos, más presión, más apoyo. Pero así, fuerte, o pero ahorita no sé. A ver, ¿cómo le dices por ejemplo, a Palermo? Palermo, desmuévate, le dices, ¿cómo le dices? Vamos, Palermo, más ánimos. Claro. ¿Le podemos contar un chiste, no? Sí. A ver, Marco, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué posición juegas tú? Volante. Volante. Seis. La gente de verdad dice que tú eres el que cuenta chistes, que tú eres el que le pone la chispa ahí en los... en las concentraciones, en los entrenamientos. No, nada. No, yo soy el más tranquilo. ¿Tú eres el más tranquilo? Sí. O sea, la gente te está vendiendo mal, ¿eh? Sí, el que la hace ahí es Xavi, el que le decía. Ah, Xavi es el... Sí, el gilero. Xavi saco largo, gilero. Sí, tiene su flaca, pero igual para por ahí, controlado. Ah, también. Mala junta. ¿Ah, sí? Sí. Mala junta.